Bien, el gobierno ha desplegado inspectores en diferentes comercios del país para garantizar el cumplimiento de las medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele. Una de ellas es la eliminación de los impuestos en los combustibles. Alonso Tovar ha visto incrementado su gasto en combustible. Asegura que hace unas semanas llenaba su tanque con $7 y ahora lo hace con 12. La medida impulsada por el gobierno para suspender el cobro del FEFE y Cotrans representa un alivio a su bolsillo. Sí, definitivamente siento que va a ayudar en la bolsa, ya que es un buen descuento el que se le está haciendo y me va a ayudar en pagar menos para juliar mi motocicleta. Al momento de recibir su factura en la gasolinera, ¿no le están cobrando lo del Cotrans? También fue abordado por el personal del Ministerio de Hacienda, que a diario se encuentra inspeccionando que los establecimientos no cobren los impuestos suspendidos. Eso me parece bien porque uno está pagando por el precio exacto para que le den la cantidad exacta, ¿verdad? Entonces, me parece bien que ellos estén corroborando eso, que se haga valer lo que uno paga. Y la medida de verificación es respaldada por los consumidores. Hay más seguridad de que sí están cumpliendo con la ley, ¿verdad? Porque hay, bueno, no sé, hay tal vez gasolineras que sí no acatan a veces las órdenes, o el combustible no lo dan cabal. Y estamos viendo nosotros pues que sí están cumpliendo lo que están prometiendo. Y sí, lo sentimos contentos por el bajo de lo que le han bajado a la gasolina, vaya 28 centavos son 28 centavos. Pues todo lo que sea en cumplimiento de la ley es bienvenido, ¿no? Porque de eso se trata, ¿verdad? Y ahí uno está más tranquilo también que realmente todo lo anunciado lo van a cumplir todos los que, la gasolinera en este caso, pues. Desde el pasado lunes, los salvadoreños han recibido una reducción de 28 centavos por cada galón de combustible que consumen, como parte de las 11 iniciativas impulsadas por el presidente Bukele para aliviar los impactos de la inflación mundial. Simultáneamente, se dio inicio a las inspecciones para supervisar que la calidad, cantidad y precio sea el justo y conforme a la ley. Carla Góchez, Noticiero El Salvador. Y el Ministerio de Economía ha puesto a disposición de toda la ciudadanía diferentes números para denunciar cualquier abuso que se pueda registrar en el precio de los combustibles, ya que por cada galón de gasolina se deben cancelar 28 centavos menos, mientras que para el galón del diésel la disminución es de 10 centavos. El número que se ha puesto a disposición es el 2590-5555 y también el WhatsApp 7070-6253. También se han habilitado los números de WhatsApp 7070-6113 y el 7072-2484 para denunciar irregularidades en la compra del gas propano y tiene los números para que los anote. Ahí están en pantalla. Y también a través de la labor de la Dirección de Hidrocarburos y Minas y la Defensoría del Consumidor, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza peso exacto y calidad del gas licuado que compran los hogares salvadoreños. El gobierno mantiene las inspecciones en el envasado de gas. El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y el director de Hidrocarburos y Minas, Jorge Hernández, verificaron la calidad y cantidad exacta en la distribución del gas propano para los salvadoreños. Y el objetivo, pues, es medir la producción de este día y evaluar si están poniendo su peso exacto. Estas son precisamente parte del trabajo y de la función de nuestro gobierno, del presidente Nayib Bukele, de garantizar el peso correcto y también la seguridad. Las inspecciones a la cadena de distribución del gas propano garantizan la comercialización de la cantidad exacta por la que paga cada usuario. Aquellos comercios que han incumplido con el servicio ya tienen abierto un proceso sancionatorio. Estamos recorriendo toda la cadena de distribución. Esta es una planta envasadora. Hemos visitado distribuidoras, hemos visitado también tiendas. Se han encontrado algunas anomalías, algunos hallazgos y se están procediendo con los procesos sancionatorios. De comprobar el incumplimiento y abuso a los consumidores, a los comerciantes se les aplicará todo el peso de la ley, con sanciones penales y económicas que podrían rondar de 500 a 100 mil dólares, dependiendo de la gravedad. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador.
Y también a nivel nacional, la Defensoría del Consumidor ha ejecutado más de 1,000 inspecciones en diferentes establecimientos, tiendas de conveniencia y también mercados. Esto con el único fin de evitar la especulación o incrementos abusivos de los productos de la canasta básica, entre estos los frijoles, aceite, arroz y azúcar. En una nueva jornada, más de 500 equipos de inspectores de la Defensoría del Consumidor se trasladaron de Oriente a Occidente a diversos puntos. Es un número importante que demuestra todo el trabajo y todo el esfuerzo de este gobierno para evitar la especulación y para preparar las condiciones a efecto de poder garantizar el traslado de la eliminación temporal de impuestos durante un año a estos 20 productos de la canasta básica. Uno de ellos llegó hasta el mercado municipal de San Marcos, donde verificaron los precios de los productos de la canasta básica. Está bien para que algunas personas pues no se aprovechen, ¿ya? Algunos productos pues han variado, otros pues han subido un poquito, pero nosotros mantenemos el precio normal que hemos tenido. Recuérdese que si eso no se lleva a cabo, esta alza nunca deja de seguir. Y en cambio, cuando es así, como que un poco por lo menos se nivelan los precios. Como fruto del trabajo realizado, la población asegura que desde el anuncio de las medidas económicas y de las respectivas inspecciones, los precios de los alimentos se han reducido significativamente. Anteriormente estaba todo un poco más caro las cosas. Y la gente que a veces dices no le quiere bajar a los productos, pues sigue con eso de que lo tiene al mismo precio. Muchos casos han aumentado bastante los precios, en cambio ahora se miran que los precios han bajado un poco, ¿verdad? No quizás el gran montón, pero poco a poco van bajando. ¿Considera que por las inspecciones? Sí, en verdad sí, porque por lo menos ya bajó bastante el combustible y eso sí nos ayuda a aliviar nuestro bolsillo. En tan solo 6 días, la institución que se encarga de velar de los derechos de los consumidores ha realizado 1,029 verificaciones y se mantendrán vigilantes a lo largo de 3 meses de toda la cadena de distribución de alimentos para garantizar la reducción de precios y con ello también aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.